Hola amigos, bienvenidos a esta transmisión que trae nuevamente para ustedes ventas de seguridad. En esta ocasión tendremos un invitado que es un gran amigo de la casa. Se trata del señor Antonio Pérez, quien es gerente de ventas para la región centro y sur de América, así como del Caribe, de la empresa NBT. Antonio, recibe un caluroso saludo y bienvenido a esta transmisión. Hola Santiago, gracias y un saludo para ti y para todos los asistentes a este webinar. Muy bien, Antonio, el tema que nos convoca en esta mañana es específicamente soluciones alternativas de migración a IP. Quisiera que nos hicieras como una breve introducción a este tema para que la gente que sigue a esta hora esta transmisión pueda ir entendiendo un poco acerca de lo que es la temática que traeremos en esta mañana. Bueno, en el caso de NBT, es una marca conocida por todo el público. Llevamos años ofreciendo soluciones analógicas y en los últimos 3 años hemos empezado a ofrecer soluciones puramente de transmisión de lo que es IP. Cuando digo IP es cualquier tipo de datos de Ethernet. Normalmente se piensa en video IP, pero puede ser cualquier tipo de datos. Puede ser voz sobre IP, puede ser una estación de entrada, un intercomunicador, cualquier tipo de datos de Ethernet y de PoE. Entonces, cuando hablamos de formas alternativas, voy a decir que nuestras soluciones de alguna manera permiten ir más allá de lo que son los estándares de una instalación IP, donde básicamente hay una serie de limitantes, sobre todo por el tipo de cableado a utilizar y por tema de distancias. Y ahí es donde un poco las soluciones de NBT, originalmente las que llamamos EOC o Ethernet sobre coaxial o EO2, Ethernet sobre dos hilos, o la nueva generación de productos IP de NBT que llamamos TIBAS, TBUS, bus de transmisión. Básicamente lo que permiten es utilizar realmente cualquier tipo de cable, utilizar ese cable para enviar no solamente señal de datos, video IP, cualquier dato de Internet, sino también PoE y sobre todo también permitir alcanzar distancias realmente muy extendidas que van mucho más allá de ese estándar que todos sabemos de los 100 metros, que es el limitante de una instalación IP. Correcto, Antonio. Bien, para entrar un poco en materia, quiero que nos hables inicialmente en qué tipo de instalaciones puede ser usado este tipo de soluciones, si son nuevas o para migrar de instalaciones análogas a nuevos proyectos de IP. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de este aspecto? Realmente aplica a cualquier tipo de instalación, a cualquier tipo de mercado vertical y, como dices tú, aplica tanto a soluciones donde se está haciendo, digamos, una actualización o un retrofit, ahí donde ya existía una instalación análoga y se quiere migrar a IP, como en instalaciones nuevas. Entrando un poco más en detalle, en el caso de instalaciones donde ya existe una infraestructura de cableado, nuestra solución, precisamente por el hecho de que permite aprovechar cualquier tipo de cable, permite esa migración a IP sin, en muchos casos, sin necesidad de recablear. Hoy en día existen muchas instalaciones, por ejemplo, de videovigilancia, análogas, donde el medio utilizado era el cable coaxial. Bien, nuestra solución permite, repito, migrar a IP, cambiar esas cámaras analógicas por cámaras IP y no tener que recablear. Hay casos, por ejemplo, donde hay una estación de acceso, un intercomunicador, donde originalmente el producto que se utilizaba, por ejemplo, dos hilos,
Bien, muchas de esas soluciones están también haciendo una migración a IP. Nuestra solución permite hacer ese salto a IP utilizando ese cable que ya existe. Por otro lado, en el caso de instalaciones nuevas, hay muchos casos donde, sobre todo por tema de distancias, el usuario que se plantea la necesidad de hacer una instalación IP, pues se encuentra un poco con ese limitante. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos que, o el usuario quiere enviar vídeo IP o Ethernet, cualquier señal de datos, y además PoE a 200 metros, a 300, a 500, a 1 kilómetro a veces? Las soluciones, digamos, tradicionales eran o tener que colocar una serie de repetidores cada 100 metros, en muchos casos acudir a soluciones, por ejemplo, de fibra óptica o soluciones inalámbricas. Pues bien, ahí es donde nuestras soluciones ayudan a esa instalación nueva, permiten ahorros grandísimos en coste y permiten alcanzar distancia, repito, tanto de datos como de PoE que pueden alcanzar esos 100 metros, 1 kilómetro. En esta, digamos, entrevista tampoco hay mucho tiempo para entrar demasiado en detalles técnicos, ¿no? Pero un poco por encima, en general, dependiendo un poco de consumo de cámaras, dependiendo de voltaje, de tipo de cables. Nuestras soluciones, por ejemplo, por cable coaxial, permiten enviar datos en muchos casos a 2, 3, 4 kilómetros. PoE por cable coaxial, una cámara de consumo normal, podemos fácilmente enviar PoE a 1.200, 1.500 metros. Cable UTP, utilizando, por ejemplo, cuatro pares de un categoría 6, fácilmente podemos alcanzar soluciones donde estamos enviando datos y PoE, por ejemplo, a 800 metros. Repito, ahí habría que entrar caso por caso, teniendo en cuenta esas variables que te hablaba, el tipo de cable disponible, tipo de cable que se puede utilizar, consumo de cámaras, ancho de banda de las cámaras. Hay diferentes variables que hay que calcular, pero en general, repito, podemos alcanzar soluciones que permiten alcanzar distancias muy largas, donde, repito, no, tradicionalmente pues se podría pensar en fibra, en inalámbrico, que son soluciones que permiten alcanzar grandes distancias, pero realmente son muy costosas. Y que en todo caso también permiten alcanzar distancias largas o extendidas de datos, pero seguiríamos teniendo el problema, por ejemplo, de la energía. El usuario debería todavía proveer esa energía de forma local, mientras que nuestra solución permite por ese cable proveer también lo que es la alimentación, el peón. Correcto, Antonio. Para seguir avanzando en esta entrevista, quiero que nos hables ahora acerca de la economía. O sea, ¿cómo permite este tipo de soluciones economizar al máximo? Bueno, como te comentaba, hay casos donde el hecho de tener que recablear supone una inversión muy grande. Supone en muchos casos tener que quitar el cable que está instalado, supone instalar cables nuevos, supone instalar switches PoE. Gabinetes, UPS, ahí donde las distancias son largas, supone colocar repetidores cada 100 metros. Hay casos donde la simple labor de instalar nuevo cable, dependiendo de dónde está, por dónde corren las tuberías, repito, supone una serie de inversiones que son muy importantes, y ahí es donde la posibilidad de no tener que hacer esa inversión en infraestructura nueva, pues supone grandes, grandes ahorros. En el caso de las instalaciones nuevas, creo que ya lo he explicado un poquito, es sobre todo una alternativa en el caso de distancias realmente largas, de 600, 800 metros, 1 kilómetro. Es una alternativa realmente mucho más económica a otras soluciones
como sería, por ejemplo, la fibra o soluciones inalámbricas. Bien, Antonio. Ahora quiero que nos hables un poco cómo este tipo de soluciones puede minimizar interrupciones en los sistemas y al mismo tiempo remover barreras de los estándares en infraestructuras. Bueno, creo que ya lo he comentado un poquito, ¿no? O sea, un poco la barrera es ese estándar de los 100 metros que supone una serie de, digamos, de inversiones adicionales. Y es importante, como comentas tú, un factor importante también es el tema de la interrupción. Una actualización a un sistema nuevo teniendo que recablear, básicamente lo que supone es, durante ese periodo que dura, digamos, la obra de quitar cable nuevo, de instalar equipos nuevos, de instalar cable nuevo, supone una interrupción del sistema. Hay instalaciones donde ese tiempo de caída es crítico, en un banco, en un casino, en un hospital. Realmente es un factor realmente importante. Nuestra solución, otra de las ventajas que tiene es que esa migración es automática. Simplemente donde estaba la cámara análoga, la desconectas, conectas el cable directamente a la cámara IP nueva con nuestros equipos de transmisión y en apenas un par de minutos el sistema ya está operativo. De nuevo, repito, minimizando esa interrupción que en algunos casos pues es un tema crítico, ¿no? Correcto, Antonio. Ahora quiero que nos hables específicamente de algunas recomendaciones que tú puedes hacer desde NBT para que cuando se implementen ese tipo de alternativas se obtengan los mejores o los más óptimos resultados. Yo creo, bueno, tal vez la recomendación más importante que haría es, cuando tengan ustedes proyectos, pónganse en contacto con NBT. NBT, aparte mía, tenemos oficina en México, tenemos oficina en Colombia. Los contactos de NBT, creo que a través de la página web, están disponibles. NBT participa prácticamente todos los eventos, todas las ferias de seguridad. Me imagino que la mayoría de espectadores ya conocen NBT o tienen acceso a los contactos de NBT. Pónganse en contacto con nosotros. Nosotros estamos aquí para ayudarles a hacer el diseño. Entendemos que es una solución, sobre todo la solución T-Bus y IOC, que es nueva. Como te comentaba antes, hay una serie de factores que permiten conseguir el mejor diseño. Entonces, hasta que, digamos, esta solución, digamos, se haga un poco más popular y el cliente, pues, aprenda a utilizar. En la página web tenemos herramientas que son fundamentales, como es una calculadora de distancias. Como te comentaba antes, aquí hay una serie de factores que inciden. Es el tema de distancia, que depende del tipo de cable, depende del tipo de cámara, el consumo de la cámara. Por tanto, apóyense en NBT, en los vendedores de NBT, para ayudarles a hacer esos proyectos, ¿okay? La página web de NBT realmente tiene todas las herramientas necesarias. Aparte de esa calculadora, tenemos gráficos, tenemos una serie de gráficos en tres dimensiones de diferentes aplicaciones. Es importante también, para conseguir la mejor aplicación, las soluciones de NBT, a diferencia, y eso es un poco también lo que nos diferencia de muchos competidores, permiten maximizar al máximo la utilización de equipos. Tenemos equipos individuales de 4 canales, 8, 16. Nuestros equipos, por ejemplo, receptores de 16 canales, en teoría pueden recibir mucho más que 16 cámaras. Nuestros equipos tienen la posibilidad de, por ejemplo, a través de un solo cable, enviar hasta 4 señales de vídeo con su PoE.
podemos hacer instalaciones en daisy chain, en cadena, en serie, donde a través de un solo cable y recibir en un solo canal o en un solo receptor individual o en un canal de nuestros equipos de 8 o 16 canales, recibir 4, 5, 6 cables. ¿Okay? Por lo tanto, repito, la mejor recomendación que haría es, si no lo tienen claro, llámenos por teléfono, por Skype, por correo, y nosotros estamos para eso, para ayudarles a diseñar su sistema. Bien, Antonio, para ir concluyendo esta entrevista, quiero que nos hables un poco acerca de las novedades que trae de pronto NBT o que tiene en su portafolio para lo que resta del año o para ya el próximo, que estamos muy cercano. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Eso creo que debería ser un poco nuestros ingenieros los que deberían responderte a esta pregunta. Sé que, bueno, en este momento estamos. Los equipos, por ejemplo, Tivas, se anunciaron ya hace un año, ya están disponibles. Y un poco a veces cuando sale un equipo nuevo, y es un poco la característica de NBT, en el caso de NBT, que a diferencia de otros fabricantes, solamente nos dedicamos a equipos de transmisión. Un poco nuestra labor es poco a poco perfeccionar esas soluciones, conseguir separarnos o distinguirnos, digamos, de la competición, consiguiendo prestaciones en nuestros equipos que otros equipos no tienen. De cara al futuro, yo imagino que algún otro tipo, digamos, de switches, digamos, un poco más de uso común será un poco la próxima solución de NBT. Pero ya te digo, eso depende un poco de nuestros ingenieros, pero bueno, en un futuro próximo estaremos ya anunciándolo. Perfecto, Antonio. Bien, queremos darte las gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. A ustedes, amigos, que siguen esta transmisión, les damos también las gracias y los invitamos a que muy pronto nos acompañen en un nuevo webcast acá, desde Ventas de Seguridad. Una feliz resto de día.